5. Ya es viernes, tenemos para ti las 5 tendencias más relevantes en las redes esta semana. Se encontró con vida a todos los integrantes de la familia Villaseñor que había desaparecido durante su trayecto de la Ciudad de México a Jalisco el mes pasado. Entre ellos, dos niños, Julia de un año, localizada ayer, e Iker de 9 años. Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, aseguró en televisión que su abuelo abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad. Este jueves el artista Enrique Guzmán rechazó los señalamientos durante una entrevista por la periodista Pati Chapoy. Autoridades detuvieron a Raúl Cantú, candidato a la alcaldía de Nuevo León de Movimiento Ciudadano, por presunta posesión de armas, joyería y una sustancia con las características de la marihuana en la alcaldía de Salinas Victoria, Nuevo León. Francia anunció que los menores de 55 años que fueron vacunados con la primera dosis de Oxford-AstraZeneca recibirán la segunda dosis de Pfizer, BioNTech o Moderna. El Palacio de Buckingham comunicó que el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, murió a la edad de 99 años este viernes.